Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos la carta que escribe San Pablo a Timoteo. Estamos en la primera carta que escribe a Timoteo, capítulo 1, del 1 al 2, luego del 12 al 14. Dios tuvo compasión de mí. Y San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Jesucristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, hijo suyo engendrado por la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me fortaleció, se fió de mí y me tomó a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Él tuvo compasión de mí porque yo lo hacía por ignorancia y falta de fe. Aquí entonces, en primer lugar, Pablo se está presentando a Timoteo, ciertamente, que le está escribiendo y también él le quiere animar. Recordemos que Timoteo es un joven que está al frente de una comunidad. Y de cierta manera, cuando Pablo le está escribiendo, leitmotiv, idea central justamente que encontramos en toda esta carta, es el de animar, de entusiasmar a este joven que está al frente de la comunidad. Pero el es fácil para ellos venir a llevar. Entonces Pablo le escribe y le alienta, le anima. Y él mismo se pone, ¿verdad?, como ejemplo también de su propia vida, de lo que él pasó, cómo él era. Oye, ese agua lleva a peñan de yara o pocoriré. Y esto es lo más importante, queridos hermanos, entender esta gracia. Y por eso Pablo después está diciendo aquí a esta comunidad, y sobre todo escribiéndole a Timoteo, que Dios se fió de mí y me tomó a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Él tuvo compasión de mí y le ha dado toda esta gracia para que después él sea el apóstol de los gentiles. Todos podemos, queridos hermanos. Lo importante es la conversión y lo importante es el seguimiento de Jesucristo para hacer tanto bien a quienes lo necesitan. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.